El representante de la Organización Mundial para la Salud en Bolivia, Fernando Leanes, aseveró que la implementación del Sistema Único de Salud permitirá triplicar el porcentaje de los objetivos de desarrollo, destacando esta mejora de los indicadores de salud. Por otra parte, aconsejó que la atención del Sistema Único de Salud se realice de manera gradual, argumentando que de esa manera se podrían evitar problemas económicos. El tema, bueno, en primer lugar, esto tiene una trascendencia regional muy grande porque Bolivia era de los países que estaba más atrasado en materia de cobertura. La OMS se fijó aumentar en un 17% de la población mundial las personas que tienen algún tipo de cobertura y Bolivia va a alcanzar el 51% con esto. Entonces Bolivia va a triplicar la meta de la OMS y va a alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.1, que es el vinculado con la cobertura de salud. Entonces, primero que es un paso muy grande. Segundo, vos me preguntás si es sostenible y yo te digo, vos ponete en el lugar de una madre que tiene un chico de 6 años, que antes tenía 5, estaba cubierto y ahora el chico de 6 años no está cubierto. Una vez que vos le reconoces ese derecho, y más allá de la ley, yo creo que las manifestaciones públicas son que está reconocido ese derecho, va a exigirte que lo realices. Entonces la propia sociedad es la que le va a dar sostenibilidad a esto. Además de que ha habido expertos de la OPS que han estado colaborando, entonces hemos verificado realmente que la cifra cierra, hay que tener en cuenta que la población que se incorpora es una población que si vos pones una persona de 30 contra una persona de 70, la de 70 está cubierta hoy, la de 30 no, usa mucho menos los servicios. Y el costo está entre 3 y 7 veces menos, según la bibliografía y según lo que te dice el sentido común. Una persona de 30 no usa tanto los servicios. Entonces, es una cuestión, vamos a decir, razonable y que, como bien dijiste, tiene que ir dándose de manera gradual. Y por eso también nos parece que mucho más, poner muchísimos más fondos no sería una cosa positiva, definitivamente. Leanes también ha indicado que la implementación del Sistema Único de Salud es factible y asegura que el pueblo boliviano lo hará sostenible. Bolivia está en el 4.6. Con estos 500 millones yo entiendo que llegaría a, hoy no, perdón, estos son datos del 2016, pero asumamos que fuera así, 4.6 del PBI. Si se incorporan los 200 millones pasaría al 5.1, o sea, estaría a una décima de alcanzar lo que para este estudio de la OPS es la situación ideal. El top Bolivia va a estar por encima, de salud. Bolivia va a estar por encima de eso. Y si vos ves el gasto en salud que tiene Bolivia, cómo ha crecido en los últimos años, que realmente ha sido de los países que más ha crecido, no llega al ideal, que es el 6% del PIB en el gasto público, pero supera con holgura el promedio de la región, supera con holgura el promedio del área andina y queda por debajo de países que tienen gastos muy altos, como son, por ejemplo, Estados Unidos, Cuba, queda por debajo de Colombia, queda por debajo de Uruguay, pero está entre los países que tiene mayor dedicación de gasto a la salud. Entonces a nosotros nos parece que el tema del presupuesto, fantástico que se discuta, que se quieran mejores condiciones y demás, pero hay unos límites de razonabilidad, vamos a decir, ¿no? Claro, se plantea estos 200 millones de dólares para arrancar, cuando escuchamos 1.200 millones para recién empezar y Bolivia no está en condiciones de implementar un sistema Eso único de salud. generaría, mira, eso nosotros, bueno, yo no soy economista, pero este estudio también, con respecto a eso dice, lo decía en 2016, en Bolivia se observa una recaudación pública moderadamente alta, lo que da lugar a ganancias potenciales de espacio fiscal, o sea, de poner más fondos para salud, pero con el riesgo de crear problemas de financiamiento en otras áreas, como educación o los programas de lucha contra la pobreza. Parece existir margen para aumento de recaudación de 0.4 del PIB. Parece existir, exigir. O sea que si vos tomás este estudio, es
que se hizo hace unos años, no lo hicimos a raíz de esto y tomamos varios países, estudió Honduras, Perú, varios otros países, está dentro de lo que se considera razonable y, repito, han venido muchos expertos nuestros a visitar el país porque es uno de los procesos más importantes que hay en este momento, el de Bolivia, y todos han coincidido en que esto es factible.